ser sabio? Vamos ahora a ver una pequeña definición de lo que es ser sabio según el mundo. El término sabio se emplea para referir y denominar a aquel individuo que posee sabiduría. Eso es lo que el mundo nos vende como sabiduría. Pero ¿qué es ser sabio según la palabra? Ser sabio es firmeza en tomar decisiones consecuentes y correctas. Demuestra madurez y desarrollo. El requisito previo para ser sabio es temer a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Esa es la diferencia de ser sabio según el mundo y ser sabio según la palabra. Nosotros como jóvenes siempre somos sabios, claro que sí. Pero la sabiduría que estamos eligiendo, ¿es la del mundo o es la de Dios? Nosotros buscamos la sabiduría con los amigos, con los mejores libros, buscamos la sabiduría en las redes sociales, buscamos la sabiduría en todas partes y hasta la compartimos. Pero ¿nuestra sabiduría viene de Dios o viene del mundo? Tenemos que saber por qué estamos actuando como ignorantes cuando la palabra nos deja bien claro que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero para no redundar mucho, vamos a ver qué nos tiene el líder Jay Sosa con el tema ¿Cuándo se te olvida lo que va? Saludos, buenas. Gracias a todos por conectarse hoy. Mi nombre es Jeffrey Sosa. Hoy vamos a entrar con el tema, a tratar el tema, ¿cuándo se olvida lo que va? Vamos a pasar de inmediato a la cita base del tema de hoy. Dice así, Santiago capítulo 1, versículo 21 al 26, dice, por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarle la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira en el rostro en un espejo, y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Vamos a entrar al punto número uno, que dice, como hijos debemos estar atentos para no caer en las trampas del maligno. ¿Y cómo caigo yo? ¿Cómo cae usted que me está viendo en las trampas del enemigo? Sencillo, esto ocurre cuando tengo la guardia baja. ¿Y cómo es tener la guardia baja? ¿Usted ha visto un boxeador que siempre se está cubriendo ahí, con los puños ahí para que no le den, pero de momento baja la guardia y le dan knockout? Así es tener la guardia baja. Vamos a ver la definición de qué significa, qué es tener la guardia baja. Significa desprevenido, sin estar preparado. Como lo espiritual, yo tengo la guardia baja. Cuando no alimento mi espíritu, cuando me confío de que ya creo que mi espíritu está lleno, que todo lo estoy haciendo bien y me distraigo en cosas que me entretienen, y después viene el bofetón, viene ese noqueado, porque ya yo creo que ya, yo lo logré, yo creo que yo estoy santo, todo me está saliendo bien, y de momento te confías en ese conocimiento de que a ti ya el enemigo no puede tentarte por ningún lado, y las alas te están creciendo tanto que casi ni por una puerta cabe, porque ya tú eres un angelito, una angelita. Pero ahí, cuando más nos confiamos, es donde baja esa guardia. Bajamos la guardia. Entonces, tenemos que aprender a discernir para no ser engañados. Es importante saber discernir.
Saber discernir no es más que identificar lo incorrecto en cada escenario y lo correcto en cada escenario, lo que va y lo que no va. Eso es discernir. Cuando el enemigo nos está preparando el escenario para que nosotros mismos mordamos el anzuelo, debemos esquivarlo y no caer tan fácil. ¿Cómo yo lo esquivo? Fácil. Es con la verdad. Siempre con una posición de rectitud, sin negociar lo que ya está establecido. Porque cuando yo negocio lo que está establecido, ahí es que viene ya el yoísmo. El yo querer venir con mi tigueraje a hacer lo que quiero. Y entonces dejo de alimentar también mi espíritu, porque ya creo, me estoy creyendo la película, de que yo estoy haciendo la cosa correcto, y de repente comienzo yo a negociar los mismos principios. Y entonces ahí es donde venimos y nos entretenemos y nos confiamos. Y si nos confiamos, tenemos la guardia baja. Por lo tanto, vamos a recibir todo tipo de violencia. Quiero expresar esta cita bíblica. Primero vamos a pasar al video que quiero enseñarle. Un video que nos enseña un poco de qué pasa cuando estamos distraídos. De acuerdo, Harvey. Veamos si rompes la marca de Brian. Tienes que vencer la hora con 4 minutos. ¡Ahora! No te distraigas. Ahí vemos como la primera imagen, el primer video, el muchacho se distraía con el teléfono y se le va la guagua. Ahí ya, si esa persona tenía plan de llegar a un sitio o algo, ya se distrajo, no pudo llegar a tiempo. El otro se veía que era como un guardia, que en vez de hacer lo que le correspondía, se distrajo hasta con un insecto y vieron lo que se puso a hacer ahí, en vez de hacer lo que le correspondía. Entonces, aquí podemos ver que si nos distraemos, nos vamos a desconectar. Cuando estamos distraídos, hay algo importante que hay que saber, y es que no estamos alimentando nuestro espíritu correctamente. ¿Cómo yo alimento mi espíritu? Es con la palabra, es con la peña profética, diariamente, constantemente, porque si no, no vamos a confiar y vamos a seguir teniendo la guardia baja y vamos a ser golpeados violentamente. Esta cita bíblica que soporta aquí dice Santiago, capítulo 1, versículo 22, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. O sea, no podemos confiarnos nosotros mismos, no podemos confiar de que seguimos algo por requisito, pero si no lo estamos haciendo correctamente, aplicándolo a nuestra vida, de nada sirve decir, yo pertenezco a un ministerio que es chulísimo, Generación Joshua, así, ¿no? No vale la pena decir que yo creo en Dios, ¿verdad? Si no practico lo que la palabra dice. Vamos a pasar al punto número 2. Dice así, el enemigo siempre va a preparar el escenario con sutileza, para que yo mismo caiga. Siempre el enemigo va a preparar el escenario con sutileza, para que yo siempre caiga. Es como, le quiero contar, vengo en modo de confesión, un testimonio propio de algo que me pasó, y cómo yo pude identificar y analizar cómo el enemigo me preparó a mí un escenario para que yo caiga, sutilmente. Con algo tan simple, que se veía simple, pero entró el yoísmo. ¿Qué pasa? En el trabajo, estoy un día de trabajo normal, es un viernes, ya casi fin del día,
me pasa un pequeño accidente donde con otro vehículo tengo un accidente y yo estoy con un compañero del trabajo. Y bueno, el protocolo es que tenemos que hacer un reporte de policía, tenemos que llamar a la policía, ellos vienen y hacen el reporte, a los bomberos también, ellos hacen un reporte de ellos. Entonces, usualmente cuando aquí uno llama el 911, ellos llegan bien rápido al escenario donde pasa el accidente, pero ese día se dilataron muchísimo. Lo único que llegaron primero fueron los bomberos. Hicieron su reporte, no me preguntan si yo estaba acompañado en el vehículo, y simplemente pasa lo mismo con el policía. Cuando llega el policía, que llegaron bien tarde, y ya yo estoy mirando que ya quiero irme para la casa porque está llegando ya la hora de irme, entonces el policía comienza a hacer el reporte, me hace toda la pregunta, me cogen los documentos, la licencia y todo. Y entonces, él se va al vehículo, el policía, a hacer el reporte de él, y llega el supervisor mío, y estamos hablando, el compañero, y me dice el compañero mío, qué raro que ninguno preguntaron si yo estaba en el vehículo, dice el compañero mío. Y el supervisor dice, wow, sí, usualmente yo siempre pregunto si había un testigo, si había alguien contigo también en el vehículo, pero esta vez no preguntaron. Y el compañero dice, de trabajo, me dice, bueno, qué bueno que no preguntaron porque así nos vamos hasta más rápido. Bueno, ya en mi mente yo estoy que ya lo que faltan son 15 minutos para ir, ¿no? Y ya cuando venga el reporte de policía, el policía no preguntó, yo no me voy a poner adelante a decirle que había un compañero. Esa era mi actitud en ese entonces. Pero ¿qué pasa? 5 minutos pasan y viene el policía y me pregunta, ¿había alguien en tu carro, en el vehículo donde estuviste el accidente? Y yo hesité un poco y le dije no. Simplemente le dije que no, habiendo una persona que estaba conmigo, que era el compañero mío de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Me dan el reporte de policía y todo, y cada quien coge para su casa después de ahí. Pero después yo voy con un malestar, un dolor en mí, bien enojado conmigo mismo, porque acabo de analizar lo que acabo de hacer, que con una simple mentira, por más piadosa que uno se la puede encontrar, ahí yo abrí una puerta de mentir en mi vida, donde yo simplemente tenía que decirle al policía, sí, había alguien, y era el compañero mío, y total, podía tomar 5, 10, 15, 20 minutos más, aunque se me hiciera más tarde para irme, de la hora regular que tenía que irme, simplemente me iba a quedar con la verdad, pero no, decidí decir que no. ¿Qué quiero decirle con esto? Que ese día me sentí muy mal y entonces llegué hasta mi casa y tenía una cara, estaba bien engreído y no quería hablar con nadie, no quería, porque yo quería como salir de mi cuerpo y yo mismo entrarme. Pero ¿qué pasa? El mismo espíritu en mí me está básicamente, yo me estoy confrontando yo mismo y simplemente estoy negado a lo que hice. Y dije, wow, qué sucio eres, diablo, porque de la forma que yo caí fue algo que ya yo me lo sé. Esto es como un examen de 2 más 2. Estos son cosas tan fáciles que como yo caí en algo tan fácil donde no me iba a perjudicar en nada y simplemente era establecer la verdad, decir la verdad de lo que pasó en ese escenario. Es lo mismo, quiero hacer esta analogía, como cuando viene un profesor, un maestro, y llega al curso y de momento, de sorpresa, le dicen, oh, hay un examen sorpresa hoy. Y vienes y lo quemas, tú sabiendo que te sabía toda la respuesta, pero simplemente tú te confiaste, porque nunca asumiste lo que te correspondía, que era prestar atención en esa clase y aprender sobre esa materia. ¿A cuánto le ha pasado aquí que llega el profesor y de momento dicen un examen, prueba ahora mismo sin avisar, y viene usted y se quema, pero después qué quiere hacer uno? No quiere venir a culpar al profesor, porque debió avisar con tiempo, normal. Entonces, te sientes con vergüenza porque lo que pensaba que era tan fácil termina siendo que no sabías nada en ese momento que cogiste el examen. Y así yo me sentí en ese momento cuando analicé ese escenario del accidente, el policía preguntándome, justamente cuando acababa de hablar con los compañeros y el supervisor de si había una persona conmigo o no, y yo caí por seguir la corriente y ya yo quería irme también para no durar más,
y decidí decir que no. Entonces, qué torpe me sentí. Se siente bien torpe uno cuando uno ya sabe el potencial que tiene y el conocimiento que tiene de pasar una prueba y no la pasa. Entonces, en ese momento se me olvidó lo que iba. En ese momento no apliqué lo que ya yo conocía, porque seguí, decidí asociarme. Entonces, es algo que por eso le comparto esta historia, porque no importa lo más pequeño, puede ser un no o un sí, que sea de mentira, no importa lo más pequeño que usted piense, que quizás piense, oh, yo no estoy matando a nadie, aquí yo no estoy, simplemente, oh, mira, quizás yo no quería hablar con ese amigo, y le dije, no, mira, yo estaba ocupado, pero mentira, tú no estabas ocupado nada, tú simplemente no te sentías para hablar. Entonces, ¿verdad? La transparencia, la integridad en nosotros nos permite avanzar cuando decidimos reconocer también. Y cuando reconocemos que lo hicimos mal, ahí es donde nosotros avanzamos. Quiero compartir esta cita bíblica en 1 de Pedro 5:8, que dicen, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso es exactamente lo que el enemigo anda buscando. Es devorarnos. Oigan bien, practiquen el dominio propio. Tenemos que practicar el dominio propio. En ese escenario que yo le presenté, que me pasó a mí personalmente, yo entendí que yo me estaba creyendo la película de que ya yo mi espíritu estaba lleno, comentando mi peña, comentando mis audios, haciendo cualquier cosa, cualquier misión, lo que sea que se me asigne, estoy tratando de siempre hacerlo, ediciones de audio, lo que sea. Y estoy yo pensando ya como que, no, yo no. Entonces, ¿qué pasa? Me distraje. En ese tiempo que me pasó eso, yo estaba bien distraído en otras cosas que no era lo que me correspondía. Entonces, yo entendía ahí, espérate, tengo que practicar el dominio propio para que eso no me vuelva a pasar. Tengo que mantenerme alerta. No importa qué tan sencillo es el escenario que uno se encuentre, nunca se confíe. No importa si está con mamá, papá, amigo, el mejor amigo, la mejor amiga, una persona de años. No importa en el escenario que tú estés compartiendo, no te duermas, no te confíes. Porque una acción tuya puede hacer que afecte y mate la fe de otros. Una acción que no vaya bajo los principios. Por ejemplo, el supervisor y el compañero mío de trabajo, yo tuve que pedirle disculpas al día siguiente de lo mal que me sentí el día completo por decir ese no. Porque que yo dije, wow, yo me quemé en una prueba tan fácil. Y si hubiera sido algo más grande, ¿qué otra consecuencia yo podría traer a mi vida? Que abrir, nada más solo abrir, no abrir mentira, pero yo marqué un ejemplo a esas dos personas porque ya yo me vieron, fueron testigos de que me vieron mentir. Entonces, es más difícil uno tratar de convencer a otro de que, mira, yo no soy un mentiroso, o yo me manejo con principio o valores. Entonces ya eso cuesta hasta más. Por eso que siempre me ha gustado una frase que dice, es mejor hacerlo bien la primera vez para que nunca te pregunten por qué no lo hiciste. Esa frase siempre la cargo conmigo, porque cada vez que hago un trabajo o cualquier cosa que estoy haciendo, me acuerdo de esa frase de que déjame yo hacerlo bien la primera vez, todo el tiempo, para que nunca me pregunten en un mañana, para que no me pisen cola de por qué no lo hice. Vamos a ir al punto número 3. Dice, nunca nos confiemos, porque ahí es donde más abunda el peligro, en la confianza. Cuando nos confiamos, es como dormir en una casa con las puertas abiertas, en un lugar o una comunidad o un barrio donde abunda el crimen y la delincuencia. Imagínese usted, que no ponga petillo ni nada, así mismo es en lo espiritual. Es como el que cruza una calle, un ejemplo, y usted anda mandando un mensaje de texto y no está mirando y de repente se confió y lo atropella un carro, un motor, por descuidado. Así mismo,
Podemos comparar esto con lo en el mundo espiritual. Si tú te descuidas con tu alimentación espiritual, si te descuidas con tu alimentación espiritual, así mismo te van a agarrar también y te van a armar el escenario. Tú no vas a saber discernir, no vas a saber ver qué es lo que se está armando en contra de ti para abrir puerta, porque si ya tú crees que tú estás haciendo todo bien y que has cerrado tu puerta, todas las puertas que has abierto las has cerrado y las has reconocido, entonces viene esa iniquidad, que es ese pecado que no se ve, y viene y sale en el momento menos esperado. Entonces, está usted un ejemplo alimentando su espíritu diariamente, comentando la peña, escuchando el diario domingo. Y si no lo puede escuchar los domingos, se queda grabado en YouTube. No hay excusa de que, oh, que no pude esa hora. ¿Verdad? Esa alimentación espiritual la necesitamos a diario, porque es lo que nos va a fortalecer nuestro espíritu para que no caigamos siempre en lo mismo. Porque si no, nos vamos a mantener en un mismo ciclo vicioso donde no vamos nunca a saber lo que va. Y siempre se nos va a olvidar. Siempre se nos va a olvidar. En ese momento oportuno, cuando uno está preparado, no se te va a olvidar lo que va. Pero cuando estamos distraídos y tenemos tanta cosa en la mente, no vamos a ver lo que va en el momento indicado. Y qué mal es sentirse, ¿verdad? Cuando ya tú sabes que tú te sabías esa materia, pero decidiste no prepararte y ejecutar en el momento indicado lo que iba. Esta cita bíblica en Proverbios, capítulo 3, 21 al 24, dice: Hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. Aférrate a ellos, porque refrescarán tu alma. Son como las joyas de un collar, te mantienen seguro en tu camino y tus pies no tropezarán. Puedes irte a dormir sin miedo, te acostarás y dormirás profundamente. Muy poderoso. Puedes irte a dormir sin miedo y te acostarás y dormirás profundamente. Cuando hacemos la cosa bien, bajo una dirección, bajo principios, sin negociarlo, cuando hacemos la cosa podemos dormir tranquilo. ¿Por qué? Porque no hay cola que te pise. Nadie te puede señalar porque tú lo has hecho bien. Entonces, cada uno de nosotros que estamos aquí presente, tenemos oportunidades siempre hacerlo bien. Está en nosotros, ¿verdad? Actuar en ese momento que puede ser que se sienta acorralado, ser agresivo y simplemente ir en contra de lo que quiere venir a que se te abra una puerta, sea de mentira, sea de envidia, sea de celos, sea de depresión, sea de inseguridad, sea de lo que sea, porque hay muchas puertas que se pueden ir abriendo y se nos pueden ir armando, y si uno no discierne, lo que pasa es que vamos a terminar siendo noqueado, porque no tenemos la guardia arriba, no nos estamos defendiendo como es, si el espíritu no está alimentado correctamente. Punto número 4. Reconocer cuando fallamos es lo que nos va a llevar a la siguiente etapa, a nuestro destino profético. Una persona que anda bajo principios es una persona que de corazón se arrepiente cuando comete errores o cuando falla. Nunca tenga miedo en reconocer. No que el ego, que el orgullo no te lleve a nunca no reconocer que estuviste mal. Por eso es importante nosotros siempre reconocer. Porque yo le puedo contar algo. El Jeffrey de antes, el Jeffrey carnal, no se hubiese sentido mal por decirle una mentira. Porque era mi naturaleza pecaminosa anteriormente. Entonces, aunque reconocí que lo hice mal, y que estaba actuando como un religioso, con la sala ya de ángel, que no me cabían por una puerta, privando en que ya yo era un santo, me di cuenta de algo. Y le digo, me di cuenta que soy un hijo de Dios que anda bajo principio. ¿Por qué? Porque de la forma que yo me sentí ese día, por decir ese no, por decir un no,
confirmó que ya yo no soy el mismo canal de antes. ¿Por qué? Porque antes yo hubiera actuado normal, yo hubiera dormido tranquilo ese día, no me hubiera molestado. ¿Por qué? Porque los mandatos y los principios no lo puedo negociar ya. Ya yo no me puedo dar la tarea de negociar principios ni mandato de vida que están establecidos en el manual de vida. Porque cada vez que abrimos puerta, seguimos abriendo las puertas para que el enemigo tenga derecho en nosotros, con sencilleces que la podemos decir, pero wow, ¿cómo yo reprobé esa materia? ¿Cómo yo reprobé esa materia en mi vida personal donde yo podía hacer lo correcto? Y qué bien es tú llegar a una edad, 30, 40, 50, 60, 70, 80, y no tener que mirar para atrás y decir, wow, lo pude hacer mejor. Si me hubiera llevado, si hubiera aplicado lo que sabía, si no hubiera actuado como ignorante. Entonces, les digo, no abran puerta. Siempre alimenten su espíritu para que siempre sepan lo que va y que no se le olvide lo que no va. Conclusión, quiero terminar con esta cita bíblica en Proverbios 24:16, que dice así, porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Ahí podemos ver que si en ti hay arrepentimiento, si en ti está el reconocer, tú puedes levantarte. Tú puedes levantarte y no te vas a dejar caer. No vas a dejar que el enemigo siga tronchando tu camino, tu destino profético, que fue diseñado por el Creador. Porque ¿quién somos nosotros? Para nosotros decidir exactamente el destino que queremos trazar para nosotros. Es cuando conectamos con el que Él creó, que sabemos la visión que Él puso en nosotros. Y de eso trata obedecer, tener la disciplina y la constancia de mantenerse siempre alimentando tu espíritu, comentando la peña, el servicio, los archivos. Todos esos son los alimentos. Así como comemos diario, así mismo tenemos nosotros que ser, ir en contra de eso que no quiere que conectemos. Entonces, con eso puedo decirle que podemos levantarnos. Cada día tenemos una oportunidad de ir reconociendo todo aquello que nos va marcando, y cada vez que nos marca podemos reconocer que está ahí presente y nos podemos desligar de eso también. Nos desligamos por completo, porque de esa manera es la única forma que vamos a poder lograr conectar con lo que Dios propuso con nosotros. Eso es cuanto. Muy buenas noches. Fuerte, 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 fuerte el aplauso virtual para nuestro queridísimo líder y hermano y amigo Jeffrey Sosa con ese maravilloso tema, olvidar lo que va. Un tema muy poderoso en el cual nosotros vamos a ver muchas aristas importantísimas que él nos enseñaba de este tema. Pasamos de inmediato al tiempo de la cena, por lo cual le exhorto a cada uno de ustedes que busquen de sus elementos, busquen del pan, busquen del vino, tómenle su foto, colóquenla en los diferentes chats juvenil, tanto en el de WhatsApp como en el de Facebook, y vamos a entrar de inmediato en este acto profético. El líder Jeffrey Sosa nos enseñaba muchas cosas poderosas de olvidar lo que va. Y una de las cosas muy poderosas y muy fuertes que nos sucede a nosotros es, y dice así, cuando estamos distraídos es porque no tenemos un espíritu despierto. Mayormente nosotros olvidamos lo que sigue, olvidamos lo que tenemos que hacer, olvidamos nuestro compromiso porque no tenemos un espíritu despierto.
Y el no tener un espíritu despierto es sinónimo de estar distraído, es sinónimo de estar desenfocado. Y una persona distraída, desenfocada, no va a saber lo que tiene que hacer. Lo va a olvidar. Porque más poderoso va a ser el contenido de la serie que usted vio, el contenido de los animes que usted vio, el contenido del chisme que a usted le contaron, va a ser más poderoso que el no asumir, el no aplicar, el no conectar constantemente con los principios, con la palabra, con las herramientas de la casa, que son las que verdaderamente van a despertar nuestro espíritu. Porque muchos dirían, pastor, pero yo quiero despertar mi espíritu, ¿qué es lo que hay que hacer? Asumir las herramientas de la casa. Por eso es nuestro afán siempre. Por eso siempre nos afanamos para que ustedes cada día reciban el pan del conocimiento, de la enseñanza, de la palabra. Porque no hay otra forma, sino a través de ella, que nosotros vamos a poder salir de ese espíritu de distracción que nos atormenta y que nos engaña y nos hace que olvidemos las cosas que son fundamentales y hace que le demos prioridad a lo que no tenemos que darle prioridad. Otro punto muy poderoso también que nos enseñaba el líder es: el enemigo siempre va a preparar un escenario para que nosotros caigamos. El enemigo no duerme. El enemigo no es un ser humano como nosotros. El enemigo está todo el tiempo activo, buscando a quien devorar, buscando distraerlo, buscando entretenerlo, buscando que usted olvide lo que se le ha enseñado aquí, buscando que usted haga lo contrario a lo que se le enseñó aquí. Porque el enemigo viene a matar, a robar y a destruir. Y parte de su propósito es engañarnos. Y es parte de su naturaleza. Por eso le dicen el engañador. Y el enemigo viene a nosotros ¿con qué? Presentándonos diversos escenarios para que uno se entretenga. No es casualidad que a las artes en la cual uno pasa horas y horas viendo, tanto en redes como en televisión, le llamen entretenimiento. Porque el propósito del enemigo es presentar un sinnúmero de escenarios, presentar un sinnúmero de entretenimiento para que cuando venga Cristo no nos encuentre haciendo su voluntad. El enemigo experto creando escenarios para desviarnos de nuestro destino profético. Otro punto poderoso también que nos enseñaba el líder Jeffrey Sosa es: cuando hacemos las cosas bajo principios, podemos dormir tranquilo. Eso solamente cuando asumimos principios. Si tú no asumes principio, entonces vas a seguir durmiendo como tú le estás haciendo o lo ha venido haciendo. Que de que te apagan la luz te da miedo. Que de que ves una peliculita de cualquier área te da miedo. Que todo lo mágico religioso te da miedo. Porque parte de las estrategias del enemigo para que uno olvide que hay un Dios Padre y que hay unos principios fue vendernos a nosotros que a quien tenemos que tenerle temor es a Él. Cuando la palabra nos enseña claramente que el principio de toda sabiduría es el temor a Dios. Y así nos lo enseñaba la líder Livani en su presentación. ¿Qué es el principio de sabiduría? Y pasamos de tener un temor a Dios a un temor al enemigo. ¿Qué viene a qué? Hacer que yo olvide el asumir de la palabra. ¿Y por qué la sabiduría viene con el temor a Dios? Porque si tú temes a Dios, tú vas a hacer lo que Él dice.
Pero si tú no temes a Dios, tú vas a hacer lo que te dé la gana. Tú vas a hacer lo que tú quieras. Y el hacer lo que te da la gana, hacer tu voluntad y hacer lo que tú quieras, es parte del propósito del enemigo. Porque muchas veces la gente dice, no, yo no estoy haciendo lo que el diablo dice. Por lo tanto, yo no estoy olvidando lo que va. Yo lo que estoy es haciendo lo que yo quiero. Pero eso es lo que el diablo quiere. Que tú hagas lo que tú quieres. Y sin darte cuenta, está olvidando el camino y tu propósito. Está olvidando tu destino profético. Eso es parte de la trama del enemigo. Que no quiere sacar de nuestro propósito. Usted nos ha hecho la gran pregunta del millón. ¿Quién es usted que el diablo la molesta tanto, que la fuñe tanto? ¿Quién es usted? Ah, el diablo lo sabe. Si usted no lo sabe, este es el momento de que usted entienda y sepa que usted es una hija, y como hija coheredera con Cristo y tiene herencia. Porque todo hijo tiene herencia de su padre. Es tiempo que usted entienda que usted es sacerdote. Sacerdote que maneja los misterios del reino. Que esa cosa que le da miedo a la gente, nosotros lo utilizamos para conectar con nuestro destino profético. Lo usamos para interceder. Lo usamos para encaminarnos y afianzar nuestros pasos en el camino correcto. Y somos reyes porque tenemos la autoridad delegada de atar y desatar. Tanto en la tierra como en el cielo. Yo sé que usted no se cree esa película, pero es la realidad. Escriban todo en el chat. Tengo autoridad de atar y desatar. Pongan todo en el chat. Tengo autoridad. Y pónganlo así. Tengo autoridad delegada de atar y desatar. Porque es que yo sé que usted no se lo cree. Y eso es parte del olvido que el diablo quiere. Que usted no se, acuerde de esa vaina. Que se lo dieron en los estudios, que se lo repiten en las peñas, pero el diablo no quiere que usted se recuerde de eso. No quiere. Otro punto muy poderoso también que nos enseñaba el líder Jeffrey es: debemos alimentar nuestro espíritu para saber lo que va. ¿Y cómo yo alimento mi espíritu? De la única forma que mi espíritu será alimentado es a través de los principios. Es a través del manual de vida. La palabra es nuestro alimento. El que usted quiere saber si usted está desnutrido, chequee cuántas veces usted está comiendo al día, cuánto alimento usted está adquiriendo al día, cuánto TS, peña y etcétera, todos los alimentos que usted conoce, usted está consumiendo al día. Porque eso es la causa fundamental de nuestro olvido: el alimento. Sin alimento nos volvemos menso, nos volvemos torpe, nos volvemos bruto, nos volvemos ciego, porque no estamos recibiendo el alimento. Nadie sin el alimento lo podrá o podrá vencer. Nadie. Solo con el conocimiento, y dice la palabra, y conoceré la verdad, y la única que va a ser esa verdad de la palabra, es la única que me va a hacer libre. Si todavía somos esclavos, es porque hemos olvidado ese principio fundamental. Por último, el líder Jeffrey Sosa nos enseñaba que es importante que siempre reconozcamos, recordando que reconocer es santidad. Si yo no reconozco, no voy a poder olvidar. Si yo no perdono, no voy a poder olvidar. ¿Pero olvidar el qué? Los principios. Olvidar el camino correcto. Olvidar asumir las pautas y las herramientas. No. Olvidar todos esos tentáculos y raíces de amargura que han venido y han vivido en nuestras vidas, tanto personal como generacional y ambiental, atormentándonos por generaciones. Y es tiempo ya de olvidar ese mal y empezar a recordar que estos caminos y estos principios
es lo único que nos va a llevar a tener morada eterna al lado de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy nosotros todos hacemos este acto profético, recordando que su muerte en la cruz del Calvario no fue en vano. Y que si él murió en la cruz fue porque él recordó lo que iba. Siempre lo tuvo presente. Nunca olvidó lo que tenía que hacer. Nunca se hizo el chivo loco. Nunca se hizo el que olvidó, el que no sabía. Siempre enfocado y firme en lo que tenía que ser, en lo que iba. Y gracias a Dios, y gracias a Cristo, que Él asumió su propósito. Porque por Él asumir su propósito en la cruz del Calvario, hoy nosotros estamos aquí, recordando de que Él vuelve, y que cuando vuelva, nos encuentre a cada uno de nosotros haciendo su voluntad. No podemos darnos el lujo. Ya no nos luce el decir que olvidamos, porque demasiado conocimiento se nos ha dado. Por eso Cristo murió, para que entendamos que su palabra fue el legado más poderoso que él dejó aquí en la tierra, para que hoy nosotros podamos ser libres. Por eso quiero que todos en este momento coman del pan y beban del vino, recordando que Él asumió su propósito y nunca olvidó los principios de Dios Padre. Coman del pan y beban del vino. Sean todos bienvenidos al Tiempo de la Siembra. Con ustedes, el líder Franklin Beltré, y hoy tendremos la cita en Gálatas 6:9, que dice de la siguiente manera: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Y así mismo es, chicos, así como dice la palabra, no nos cansemos nunca de sembrar y de sembrar bien en nuestra tierra correcta, porque si no desmayamos, vamos a cosechar buenos frutos. Si ustedes quieren saber si están sembrando bien, simplemente tienen que ver a su alrededor. ¿Qué es lo que ustedes tienen? Porque lo que ustedes tienen es lo que ustedes han estado sembrando. Si lo que ustedes ven a su alrededor no les gusta, es porque ustedes no han estado sembrando de una forma correcta. Y muchos se preguntarán, como yo también me pregunté, ¿y cuál es la tierra correcta? ¿Cuál es la semilla correcta? Bueno, simple, sencillo. Tenemos varias tierras. Y su primera tierra, la más importante, la que está a su lado inmediato, es su familia. O sea, tenemos que sembrar en nuestra familia. ¿Y cuál es la semilla correcta? Bueno, el Espíritu Santo les dirá. Por eso es que es importante que nosotros dependamos en cada momento. Si nosotros vemos que lo que estamos sembrando no está funcionando, entonces eso es un indicador rápido de que tenemos que cambiar la semilla que estamos dando. Muchas veces nosotros, y lo entiendo, nos cansamos porque decimos, wow, pero ¿cuánto tiempo que yo tengo que sembrar? Yo le ayudo en tal cosa, hago tal cosa, siempre trato bien a esa persona y no veo los frutos. Gente, tranquilos. O sea, nosotros vamos a ver los frutos, pero no es a nuestro tiempo. No es al día, quizás no es al año, quizás no es a los 2 meses. Es al tiempo de Dios Padre. Y su tiempo es perfecto. Nunca pensemos que Él llega tarde, o que ya se está tardando mucho, o que para cuándo ve, porque contrale, ya yo estoy cansado y ya no me sale decirle buenos días a esa persona. Gente, por favor, es al tiempo de Dios Padre. Nunca nos cansemos de hacer el bien, porque vamos a cosechar de una forma muy, pero que muy buena si lo hacemos de una forma correcta. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque en este día nos has permitido seguir conectando con este conocimiento que nos está ayudando a nosotros a poder alcanzar todo eso que tú quieres para nosotros. Padre, te agradecemos porque siempre estás con nosotros, nunca te apartas de nosotros, sin importar lo malo que seamos, cómo nos comportemos, siempre estás ahí, perdonando todo lo malo que hacemos y dándonos una oportunidad y una salida a todo eso que nosotros nos estamos conectando y que no está conforme a lo que tú quieres.
Padre, te pedimos que sigas ayudándonos a nosotros poder dar esa semilla correcta en el tiempo correcto y en la tierra correcta todo el tiempo. Que todo lo que tú has planeado, Padre, para nuestra vida, esperamos que se cumpla completamente y que tu cronograma se lleve a cabo totalmente. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es lo que va ahora? Ah, no, espérate. Ya el líder Jay Sosa nos habló cuando se nos olvida lo que va, pero ya no tenemos excusa. Ya sabemos qué es lo que va. Va a asumir, va a ser constante. Y sobre todo tenemos que comentar nuestras herramientas de la semana. ¿Cuáles son estas? Recuerden comentar sus peñas proféticas, sus audios y todo lo concerniente a la casa. Recuerden también que luego de que nosotros culminemos con este servicio, pueden quedarse unos minutos más para que coinonicemos y compartamos. Jóvenes, esto es todo por hoy. Que pasen feliz resto de la noche.